Contame, ¿se levantó el paro? Se levantó hasta ver cómo van saliendo las negociaciones con el Ejecutivo. Si esto hace bien para tener una buena negociación, bienvenido sea. Ahora, si esto es solamente para demorar la cuestión, ya no se puede demorar más, Danilo. ¿Viste? Acá hay cuestiones que tenemos que empezar como quiere la señora Intendenta, poniéndose los pantaloncitos largos. Ya de cuentos ya estamos llenos. Miguel, momentáneamente digo, la medida va a quedar sin efecto, ¿hasta qué día? Bueno, en principio no quedó de todo, o es el viernes o el martes la primera reunión que vamos a tener para resolver estos aspectos, estos reclamos que le estamos haciendo nosotros al Ejecutivo. ¿Hubo algún ofrecimiento o algún acercamiento con el Ejecutivo, digo, que derivara en que ustedes levanten el paro? Bueno, el acercamiento es este, que uno. A ver, no estamos pidiendo que se reabran paritarias. Si se pudieran reabrir paritarias, si ellos están dispuestos a discutir paritarias nuevamente, pero como no están dispuestos porque tienen la firma de otro gremio que está conforme a lo que le ofrecieron, vamos a ver si podemos regularizar cuestiones que también beneficiarían a los trabajadores. Y ya viendo hace rato, ¿no? Hay cosas como las jornadas laborales que hay un juicio en el contencioso que hay que resolverlo. Si se pudiera dar un corte a eso y no seguir generando deuda, porque esto va a seguir generando deuda. No es que no va a salir, esto va a salir en algún momento. ¿Entendés? Así que vos, al dejar pasar, correr la pelota, está bien, le puede pasar dentro de un año como de 5 años. Pero en definitiva, el que va a estar que está generando deuda es el municipio. ¿A qué te referís con generar deuda? Porque si vos estás en falta de la manera que estás pagando las jornadas laborales, eso en algún momento lo vas a tener que regularizar. Bueno, hay que pegar un corte y no generar más deuda, porque si vos vas sumando años, Claro. eso después en un juicio se va a ir cobrando. Ya Se va había a hacer. pasado esto, ¿no, Miguel? Es lo mismo, esto viene de hace mucho tiempo atrás. Este mismo reclamo se le hizo al intendente Carossi. Sí, me Lo que acuerdo. pasa es que acá la gente es como si fuera un River y Boca. Y esto no es un River y Boca. Acá no es Carossi o Antonijevic o Antonijevic y Carossi. Esto es el municipio y nosotros al municipio lo vemos como el empleador. ¿Me entendés? Los intendentes son los administradores del momento que le toque vivir a cada intendente, pero en sí el municipio es el empleador, nosotros lo vemos de esa manera y el día de mañana es el municipio y al decir esto es la plata de todos los ciudadanos de Baradero. Miguel, en concreto, al hecho de la instalación de ¿la carpa va a seguir a la plaza? Sí, la carpa va a seguir, la carpa no es impedimento para no dialogar. La carpa, viste, vos podés pasar, ¿no? Nosotros no estamos molestando absolutamente a nadie, ¿qué sé, te puedo decir? Está en sentido para que la gente vea que estamos de protesta, nada más, pero no impide a que se discuta o que se lleven a cabo las reuniones. ¿Cuánto influyó el hecho de que se firmara el decreto o se descontaran los días de paro, digo, en la medida en sí y en la asamblea del día de ayer? No, para nada. No influye para nada. Mis compañeros estaban, te puedo decir, no de acuerdo, pero estaban totalmente mentalizados que esto iba a suceder, que iban a usar los descuentos como medida de apriete. No, pero estaban, en ese sentido, casi la Como mayoría de la medida de asamblea. apriete. Y lógico, lógico. Porque ellos lo que están hablando o diciendo es que el paro es ilegal. El paro no de ninguna manera es ilegal. Hay un paquete de cuestiones. No es solamente que se está reclamando o no estamos de acuerdo con lo que se firmó. Nosotros tenemos un paquete de cuestiones que estamos en reclamo. Bueno, No, no es justamente solamente eso. mi pregunta ayer al secretario de Gobierno tuvo que ver con eso, en el sentido de por qué no habían retomado, por lo menos la recolección de residuos, si ya habían reincorporado a los 3 trabajadores, que era uno de los puntos que estaba Es dentro del que no reclamo. comenzó con eso, Danilo.
No, 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 sé nosotros que no comenzamos. es un punto dentro de la discusión, pero lo que me refiero es... Esto fue un punto que se agregó a la discusión. Se agregó porque ellos tomaron la decisión de rescindir los contratos. Porque nosotros cuando arrancamos y cuando fuimos a la recolección a pedir la voluntad de los compañeros, no estaban los telegramas. Primero, esto fue un paro de 24 horas. Vamos a arrancar de ahí, que esto fue un paro de 24 horas. Cuando pasa lo que pasa, que rescinden los contratos, que nosotros no sabíamos que tenían la decisión de hacerlo, porque esto ya estaba previsto sin necesidad de paro, ya Sí. estaba previsto que lo iban a rescindir. Así que cuando nosotros nos enteramos, es decir, se enteran todos los compañeros, automáticamente el paro de 24 horas se transforma en un paro de 72. Es decir, agravó la situación. Nada más, pero no es que los reclamos eran porque estaban los compañeros afuera. No, en ese Miguel, momento no estaban los compañeros afuera. el SOEM, de alguna manera, en una publicación que vi a través de Facebook, se adjudicó como propia lograr que se reincorporara a los tres trabajadores que habían interrumpido los contratos. Con eso, con lo que vos estás diciendo, a querer levantar la medida de fuerza y no la pudo levantar. Se equivocó totalmente. Lo que hizo que revean los contratos del Ejecutivo es que los compañeros se plantaron y e hicieron lo que tenían que hacer. Eso es algo de los compañeros, no de ningún gremio. No, no, acá si tenemos que decir, a ver, ¿por qué el Ejecutivo revió la medida o se dignó A reverla. a reverla? Fue por la acción de los compañeros, no por la acción de gremios. Ni yo me lo tengo que adjudicar, ni él se lo tiene que adjudicar. Esto es como querer colgarse de algo que no corresponde. ¿Viste? Es así. Volviendo al tema de los días de liquidación, ¿se trató esto ayer en la reunión? Digo, de que se Sí, re... sí. Ajá. Sí, ¿Y cuál va a ser la trató. postura del Ejecutivo? Hasta el momento, la semana que viene estaría devolviendo los días de descuento. Van a descontar porque ya está facturado, Sí, por pero supuesto, se liquida con mes 20. claro. Pero la semana que viene tenemos la palabra, por lo menos, de que se van a devolver los días. También que nosotros mostramos la voluntad de levantar el paro, ¿no? Y levantar las asambleas. Fue algo tomado en conjunto entre las dos partes. Si no, no, a ver, si seguimos en fuego contra fuego, no vamos a lograr nada. Entonces, vamos a bajar un poco los desniveles y vamos a sentarnos a conversar como personas. Ayer por la mañana también mencionó el secretario de Gobierno, y acá estoy leyendo el parte policial que acaba de llegar y lo confirma, sobre los daños que sufrió el camión recolector de residuos de la municipalidad, el cual, según la denuncia radicada en la fiscalía, se está investigando y hasta dicho vehículo se peritó por parte de la policía científica. ¿Qué sabe sobre eso? Absolutamente nada. Absolutamente. Nosotros nos enteramos el domingo a la noche, porque fuimos a hacer la asamblea con los compañeros, hicimos la asamblea normalmente, y después, cuando ya los compañeros decidieron retomar tareas, nos enteramos que habían camiones que tenían problemas. Pero Sí, literalmente los no. habían dañado, por lo menos uno de ellos Sí, tenía un daño. pero no, no. Nosotros no sabíamos hasta el momento. Y te digo más, me enteré cuando regresaba para mi casa y me llaman por teléfono, che, mira, hay camiones que no pueden andar por esto, por lo otro. Pero no sabíamos absolutamente nada. Ahora, ayer lo que Genú explicaba aquí era una pieza o un funcionamiento del camión que no se pudo haber dañado producto de la utilización, sino él lo considera casi un sabotaje. Y entonces lo que te pregunto es, ¿qué saben ustedes respecto a esto? Porque digo, no hay muchas personas que No, no, ingresan, que no. manejan. No, no, no sabíamos nada. Sí, sabemos que puede ser algo de una manguera, nos dijeron, pero no sabemos si la manguera o fue desconectada o fue cortada, no sabemos absolutamente nada. Nos enteramos, te digo, cuando yo me volvía para mi casa que pasaban estas cuestiones. No, ni siquiera lo propusimos, ni siquiera lo discutimos en asamblea, porque no se discutió de hacer algo así. Así que ¿De hacer qué? De hacer ese tipo de cosas que me estás diciendo vos. No se discutió nada de eso.
Nosotros cuando discutimos en la asamblea discutimos a ver qué podemos sacar o qué no podemos sacar en beneficio. Pero ¿no? ¿Cómo van a discutir en una asamblea sabotear el patrimonio pero público? Pero por eso te estoy diciendo, ni siquiera se nos cruzó por la cabeza. Pero ni siquiera lo permitiría como digo, en tu gremio, como sindicalista, ¿cómo puede permitir que un tipo levante la mano y diga vamos a romper la maquinaria municipal? No, por eso, no fue hecho, de ninguna manera fue pensado, de ninguna manera, por eso te lo quiero explicar de alguna manera y no sé de cómo explicártelo. No fue de ninguna manera pensado por nadie. ¿Me entendés? Esto nos enteramos cuando nos retiramos que habían pasado estas cosas. Pero bueno, qué sé yo, no sé, se tendrán que buscar el responsable. ¿Qué querés que te diga? Si encuentran un responsable, tendrá que pagar las cuentas. Porque también, a ver, la otra vuelta hace cosa de una semana, 15 días, el faltante de una batería, y qué sé yo. A ver, yo nunca voy a proteger a un tipo que hace un daño o un robo. ¿Me entendés? Y creo que en el transcurso de los años que tengo en esto, quedó demostrado que yo nunca defendí un robo o una cuestión de esta, ¿no? Ahora, el secretario de Gobierno ayer no mencionó a nadie y no se lo atribuyó a nadie porque dijo que él mismo esperaba que la misma justicia investigara. Ahora, sí. ¿No te parece extraño que justo el día en que se había logrado un avance sobre esto y uno de los puntos de conflicto también, que la ciudadanía decía, bueno, levanten la basura, había tres contratos cesanteados, aparezca justo de esa área un camión roto? ¿No te parece llamativo? El camión fue usado hasta el día sábado fue usado el camión. ¿Y quién lo usaba si no había recolección? Sí, el día sábado salió un camión a la mañana, cómo no, a levantar los tachos estos que están, los volquetes. Ajá. Sí, el camión fue usado hasta el día sábado, tranquilamente. Y después el día sábado no que yo sepa, no hubo ingreso hasta el domingo a la noche en el corralón. De gente, no sé. Pero digo, en tu caso, ¿no lo pensás como algo sospechoso, como algo llamativo? No, porque nosotros, ya te digo, nosotros no, a ver, de ninguna manera se nos cruzó por la cabeza hacer un daño. En mis 26 años de servicio nunca dañé de forma consciente y a propósito un vehículo. Al contrario, soy una persona que creo que cuido los vehículos. Yo de mi parte, cada vez que estuve de chofer, por ejemplo, de la corredora, que es un vehículo viejísimo y que andaba constantemente, yo terminaba mi trabajo, la limpiaba, la lavaba, la cuidaba, si tenía que engrasar, engrasaba, si tenía que cambiar aceite, cambiaba aceite, es decir, estaba atento a todo lo que podía estar para que eso funcione. Y inclusive soy de los que pienso que como pasamos muchas horas arriba del vehículo, el vehículo adentro tiene que estar limpio, en condiciones, porque a mí no me gusta vivir entre la mugre, ¿qué querés decir? Y vamos a sacar mugre, y dejamos la mugre dentro del vehículo, que es un desastre, no se puede. Así que soy de los que pienso que hay que cuidar el vehículo, aparte el vehículo te da de comer. Ese es mi pensamiento. Ahora, vinieron sucediendo cosas, porque también sabés que la semana pasada habían colocado candados a los portones y no los dejaban salir. Candados es otra cosa. Candados, pero no dañas a nadie. Te podrán decir, bueno, estás privando la libertad de trabajo. Bueno, será una denuncia en Secretaría de Trabajo y la tendremos que resolver de alguna manera. Eso es otra cosa. Ahora, daños es otra cosa. Daños no, pero pará, pero todo va con... A ver, todo es una cadena del mismo lugar, de la misma área. Pero está bien, pero vos le pones una cadena a un lugar que te hagan la denuncia pertinente y tendremos que afrontar la denuncia pertinente. Pero no que te adjudiquen algo que no corresponde. No, es que nadie te está adjudicando, digo, yo te estoy preguntando... Y con carpa te lo están tirando. Con carpa te lo están tirando. Porque qué casualidad, que no, casualidad nada. Nadie de los compañeros y compañeras que estuvieron en la asamblea se le cruzó por la cabeza una cosa de esas. No hay casualidades acá. Acá o se hizo o no se hizo. Vos me decís, ¿pusimos candado? Sí, pusimos candado. Lo otro no. Que me acusen de candado, bueno, usarán al gremio porque pusimos un candado y no dejamos ejercer el libre derecho de trabajo. Bueno, perfecto.
pero no por otra cosa. Miguel, vos que sos un tipo de la lucha y que hablas permanentemente, ¿vos te parece correcto colocar un candado y no dejar salir a un tipo que Y quiere bueno, pero trabajar? vos, a vos te parece correcto que vos mirá lo de la parte de todos los trabajadores, no solo, preguntale a todos los trabajadores qué pasa o qué sienten cuando una mayoría, como hubo, una mayoría total en el corralón y en otras áreas, había una mayoría total de no trabajar o de ir a paro y aparezcan tres carneros, preguntaros qué es un carnero en la jerga de los trabajadores, ¿entendés? Que te vengan a romper un paro. A ver qué le va a causar a la gente eso. Pregunta, no hace falta que sea en la municipalidad, pregunta en refinería, pregunta en Donto, pregunta donde vos quieras. A ver qué sienten los compañeros cuando salen dos, tres carneros a carnerear la lucha de los trabajadores. ¿O crees que todo se da sentado en una oficina, sentadito y haciendo números? No, querido, hay que ver todo el aspecto. No hay que ver Lo una de sentado partecita. en la oficina haciendo números, ¿lo decís por algún funcionario en No, particular? porque no, la lucha de los trabajadores, no todas se arreglaron sentados en una oficina. Es decir, nosotros no nos vamos a sentar en una oficina a hacer números a ver si la municipalidad puede pagar o no puede pagar. Ahora, si no, si nosotros no hubiéramos puesto de punta y hacer un paro, decidir hacer alguna movida, tampoco nos sentábamos en la oficina a hacer los números. Y así históricamente fueron las luchas de los trabajadores. Las luchas se ganaron en las calles. Históricamente, ¿me entendés? Y eso lo sabemos muy bien los trabajadores, o por lo menos aquellos que tuvieron participación activa en este tipo de cosas, o que fueron militantes alguna vez en la vida. Lo último, ¿se reúnen entonces viernes o martes? Sí, como última fecha el martes. Igual me dijo que lo llame, no lo voy a llamar hoy, pero lo voy a llamar mañana para ver cómo anda para el viernes. Cuanto antes nos podamos ¿Va a estar estar la sentados. intendenta en esa reunión? Ah, no sabía decirte. Si está, no tenemos problema que esté. Yo no sé, lo que no puedo decir es el compromiso que pueda tener ella. ¿Viste? Pero igualmente yo lo que necesitamos más que nada es que esté Genún, descalzo, que es el que está en la conversación, y que esté también Pando, porque es la persona que hoy le cabe la responsabilidad de manejar los números del municipio. Miguel, y quiero que quede claro algo. Digo, lo que te pregunto con relación a lo sucedido con el camión no es que se lo estoy atribuyendo a nadie. Simplemente te pregunto, digo, Miguel Mossi, vos estás entonces digo, defendiendo tus afiliados que no fueron. O sea, para vos Yo no. no tengo conocimiento, Danilo, yo no puedo decirte. Cuando yo tenga conocimiento, quédate tranquilo que no, no lo voy a ocultar, por lo menos. Pero yo no tengo conocimiento de quién puede haber sido. Por acá puede ser cualquiera, qué sé yo. Hasta gente que está trabajando en contra nuestro y nos quiere adjudicar algo. Yo puedo suponer también como supone cualquiera, tengo ese derecho. Yo digo, bueno, a ver, este me lo mandaron acá, me lo metieron en despelote para que hacer más despelote. ¿Y? Pero no sé qué pasó ahí. Te mando un abrazo, gracias por habernos atendido. Un abrazo para vos, un abrazo para vos. La palabra de Miguel Mossi, secretario general de ATE.